Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar a darle solución a todos los errores que posiblemente hayan tenido o me han comentado al momento de instalar el WhatsApp Plus. Para esto, ustedes seguramente ya deben haber visto mi video paso a paso en el que les muestro cómo instalarlo sin perder su información. Para que sigan todos estos pasos o soluciones que les voy a dar, por favor, primero espero que hayan hecho su copia de seguridad y le hayan cambiado el nombre a la carpeta para que luego prueben todas estas alternativas si les da algún tipo de error y no pierdan su información. Así que si más dilación comencemos muy bien lo primero que deben hacer antes de instalar cualquier apk si ustedes nunca lo han hecho es activar y al mismo desactivar una función la primera nos vamos a ir a nuestra configuración o ajustes y en la parte de arriba vamos a describir desconocido o desconocidas vamos a poner ahí esperamos que cargue y como ven allí dice instalar aplicaciones desconocidas le damos clic y en el caso de xiaomi bajamos un poco y tenemos que buscar de nuevo instalar aplicaciones desconocidas aquí vamos a activar la aplicación desde donde Vamos a instalar estas APK. En mi caso sería desde Google Chrome. Entonces vamos a bajar y vamos a buscar el Chrome. Como pueden ver aquí, ya está permitido. Si yo esto de aquí no lo tengo activado al momento de descargar mi WhatsApp Plus, que en este caso ya tengo descargado, como pueden ver aquí, ya tengo varios descargados. Si yo le doy tap me va a decir Desea instalar o activar esta fuente desconocida. Para esto ya lo hemos activado. Eso sería lo primero. Asegúrense que ya tienen activada esta opción. Lo segundo es que para ciertas APKs, por no decir la mayoría, el Play Protect ahora en estas últimas actualizaciones lo detecta como una aplicación dañina etcétera entonces para esto vamos a abrir el play store y vamos a desactivar el play protect que es justamente la aplicación por así decirlo o el sistema que tiene aquí van a ir arriba a su perfil buscamos Play Protect le damos clic aquí y como pueden ver yo lo tengo desactivado le vamos a dar clic aquí arriba en esta tuerca y lo vamos a desactivar entonces esto de aquí sería lo principal para instalar cualquier APK bien ahora que hemos visto esas opciones para activar o desactivar que es en APKs en general vamos directamente a los errores en WhatsApp Plus el primer error que cometen muchísimos es el no desinstalar bien el WhatsApp original entonces qué hacen las personas mantienen presionado la aplicación y le dan eliminar en este caso en el caso de Xiaomi solo elimina el icono en otras aplicaciones si sí sale el botón de desinstalar en mi caso le doy info de aplicación y le voy a dar en desinstalar si le dan ahí eso está muy mal porque va a dejar archivos residuales y no les va a dejar instalar el whatsapp plus la primera solución es irse al play store vamos a buscar aquí whatsapp y desde aquí lo van a desinstalar qué pasa si cometen el error de que ya han desinstalado mal el whatsapp original entonces van a ir al mismo play store lo van a volver a instalar y ahí mismo le van a dar en desinstalar entonces no van a hacer nada más esa sería la primera solución la segunda es el típico error que sale hay un conflicto en el paquete esto qué significa las aplicaciones funcionan justamente con el nombre que les he dicho hace rato los paquetes y para esto nos vamos a android media con punto WhatsApp si se fijan aquí está el, el paquete de Google el paquete de instagram y aquí abajo está el paquete del whatsapp si ustedes han desinstalado mal en primer punto el WhatsApp original esta carpeta de aquí para esto ya han hecho su copia le deben cambiar el nombre porque si ya tenemos un paquete en este caso con punto whatsapp y le queremos poner otro whatsapp en este caso el whatsapp plus va a haber justamente ese conflicto en el paquete entonces está relacionado que le cambien el nombre a la carpeta con punto whatsapp y cualquier cosa en la parte final y que lo desinstalen bien entonces sí o sí deben desinstalar desde el play store Bien, ahora que hemos visto todas esas soluciones, si aún no pueden instalar el WhatsApp Plus, aquí les va a otros tips adicionales que muchas personas pasan por alto. Y es que en el tema de WhatsApp Plus no puedes tener dos WhatsApps relacionados al mismo tiempo, ya sea el WhatsApp original o el WhatsApp Business. Entonces les recomiendo de igual forma que se vayan al Play Store y busquen el WhatsApp Business y desde ahí lo desinstalen. Este es uno de los otros errores que pasa al momento de instalar el WhatsApp Plus. Ahora, si luego de ver todo eso aún no se puede, muchas personas tienen el tema de dos chips en su celular y han duplicado la aplicación. Esto también hay muchas personas que no lo saben y ya por defecto puedes duplicar las aplicaciones. Para esto de igual forma nos vamos a configuración y en el buscador escribimos dual. Le damos ahí en buscar. Esperamos que cargue y como pueden ver aquí dice aplicaciones duales. Le damos clic y en el apartado de abajo nos dice crear. Entonces una vez que estamos aquí lo vamos a desactivar y sí, como pueden ver el WhatsApp me sale en azul porque yo tengo el WhatsApp Plus instalado y de nuevo repito si sí, se puede duplicar de igual forma el WhatsApp Plus para tener dos WhatsApp y utilizarlo con diferentes chips pero para este ejemplo de aquí ustedes van a tener que desactivar el WhatsApp duplicado en este caso para que puedan instalar el WhatsApp Plus entonces estas serían prácticamente todos los errores que me han pasado a mí pero gracias a ustedes que me han comentado le he podido dar solución entonces espero que luego de haber dado todas estas soluciones de haber mostrado todos estos errores ya puedan instalar por fin el WhatsApp Plus como siempre igual cualquier duda me lo hacen saber en los comentarios o sobre todo me escriben a Instagram que ahí les puedo ayudar de de mejor forma les invito a dejarme un me gusta suscribirse al canal y darle clic en la campanita eso sería todo hasta pronto